Dios les bendiga a todos. Dándole gracias a Dios siempre por estar aquí presente. Es un placer siempre estar aquí con ustedes y le damos gracias a Dios por haber estado con nosotros y nos ha dado vida y todavía estamos vivos, ¿cierto? Porque hoy en día hay mucha gente que se murieron, hay mucha gente que está en el hospital, pero le damos gracias a Dios porque nosotros estamos aquí, escuchando la palabra y siguiendo con la predicación de la palabra también. Y también le damos gracias a todo el mundo que nos está viendo ahora por medio de este mensaje, que vamos a seguir con el mismo mensaje de que habíamos hablado de la semana pasada. Pues vamos a seguir, porque desde que nació la iglesia se convirtió 3,000 almas, creyeron en la palabra de Dios por medio de la predicación de los apóstoles. Pero hoy en día, si preguntamos cuál es la condición para que acepte el bautismo, cuál es la condición para ser bautizado hoy en día, pues la única condición que hay es creer. Creer solamente, pero para creer debes escuchar. Pues eso es lo que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios esta noche. Vamos a ver el primer bautismo con nosotros que tomó lugar por medio de Felipe, que tenía una conversación con un etíope y Felipe. Felipe era un diácono y evangelista también. Pues vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el 38. Vamos a ver la conversación entre Felipe y el etíope, y vamos a ver cuánto tiempo tomó para ser bautizado también este hombre que estaba escuchando la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice así: Felipe y el funcionario etíope. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Pues vemos que Dios le habla a sus servidores. Pues Dios le habló a Felipe y le dijo, porque a veces hoy en día escuchamos, nosotros que hemos creído en la palabra, escuchamos dos voces que está hablando con nosotros a veces. A veces te llegas en una situación que hay una voz que te dice, no, no le hagas caso a esa gente. Pero hay otra voz que te dice, deje la cosa como están. Deje la cosa en manos de Dios. Pues una voz es la voz de Dios mismo que te está hablando, y la otra voz es del diablo. Pues el Espíritu le habló a Felipe y le dijo, levántate y vete por el camino de Jerusalén a Gaza. Porque este camino nadie pasaba, era un desierto. Y Felipe se levantó. En verdad, Felipe obedeció al Espíritu de Dios, se levantó y se fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía. Pues hoy en día también muchas veces nos encontramos con mucha gente, pero nosotros, nuestro deber es predicar la buena noticia. Se encontró con un hombre que tenía una posición muy alta, era un alto funcionario, era un tesorero de la reina de Etiopía. Si era tesorero de la reina, entonces le podemos decir que era un ministro de finanzas, que se va a encontrar con un servidor de Dios, pues el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Él venía de Jerusalén a adorar a Dios, iba en el camino así. Entonces, él iba de regreso a su país. Sentando en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Estaba leyendo él en el libro de la profeta Isaías.
El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a este carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó. Le preguntó: ¿entiende usted lo que estás leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? El Espíritu de Dios mandó a Felipe por el camino de Jerusalén. Y Felipe se encontró con el etíope que andaba en su carro. Venía de adorar a Dios en Jerusalén. Iba por el camino. Y en el camino estaba leyendo en el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le preguntó a él: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pues mucha gente hoy en día puede estar leyendo la Biblia. Si Dios no te abre el entendimiento para entender la Biblia, no lo vas a comprender. Él estaba leyendo de verdad, pero no tenía idea de qué significaba, de qué decía. Y ¿sabe lo que es bueno también cuando uno está escuchando la palabra de Dios? Ser honesto. No te haga como que sabes. No te la da como el sabio. Pues el hombre estaba leyendo. Era un hombre rico, tenía mucha plata. Pero su humildad le contestó así a Felipe, por la humildad que tenía: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El hombre era bien educado, ¿cierto? Amen. Y le invitó a Felipe a que se sentara con Felipe en el carro para que le explique lo que él estaba leyendo. ¿Cuánta gente hoy en día tiene plata y ver a un hombre de Dios? Pues lo ven por la apariencia, lo juzgan, no lo quieren escuchar. Pero pues te decimos que este evangelio que te estamos predicando no tiene discriminación. Este evangelio es para los pobres, para los ricos, para los que están gobernando, para los blancos, para los negros. No hay diferencia, porque Dios es amor. Dice que, ¿cómo lo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se quedaba callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Eso es lo que estaba leyendo. Fue llevado como una oveja al matadero. ¿Han visto cuando van llevando una oveja o un animal al matadero? Así es como trataban a Jesucristo. Así es como lo maltrataban cuando él estaba en la tierra. Él fue llevado así. Pero escucha lo que dice: como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Jesucristo se quedaba callado porque vino al mundo para un propósito especial, porque nos quiso dar vida. Él vino a morir para nosotros porque nos quiere. No nos quiere porque hemos hecho algo. Él nos quiere porque así lo quiso Él. Lo maltrataron. Jesucristo tenía poder. Él podía deshacerse de esa gente. Pero Jesucristo daba un ejemplo. Jesucristo vino para algo muy especial. Pues lo maltrataban, lo llevaban como un animal, como una persona que no tenía a otra persona. No lo trataban ni siquiera como gente. Lo trataban como una oveja que iban llevando al matadero. Como un cordero que se queda callado. Siempre he escuchado que cuando una persona esté matando una oveja, la oveja nunca grita, sino se queja. ¿No es verdad?
Entonces han dicho que si estás matando a una oveja y si la oveja grita, entonces no lo mate. Pero Jesucristo se quedó callado, aceptó toda esa humillación por nosotros. Él no abrió la boca. ¿Cuántas veces hoy en día nosotros como cristianos, cuando la gente nos habla, le respondemos mal? Nosotros somos cristianos. Cristianos son gentes que están siguiendo a Cristo, que viven como vivía Cristo. Cristo no daba contesta, pues Cristo se quedaba callado. Nosotros también, al momento que llegamos, hay situaciones en que llegamos también, hay que quedar callado y dejar que Dios actúe por nosotros. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Jesucristo fue humillado. Hubo gente que le decía cuando estaba en la cruz: no eres el rey, bájate de esa cruz, sálvate, no eres el rey. Pues Jesucristo podría hacerlo, pero él vino a cumplir el orden de su Padre, y así él lo hizo también. Fue humillado, de verdad, pero no le hicieron justicia. ¿Cuántas veces hoy en día también llegamos en una situación que nos sentimos impotente porque no se nos hace justicia? ¿Pero por qué a mí me pasa eso? ¿Pero por qué tal cosa conmigo? Pues a Jesucristo también le pasó, y él sabe, porque él pasó por eso también. Su vida en la tierra fue arrancada. Jesucristo no vino del mundo a vivir como nosotros estamos viviendo hoy en día. Vino únicamente para hacer el trabajo de su Padre. Jesucristo no tenía tiempo, porque en ese tiempo no había internet. No tenía tiempo para estar en el teléfono, sino vino a hacer un trabajo especial. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, después de lo que acabo de leer en el libro del profeta Isaías, entonces le preguntó a Felipe: hoy en día, si no entiendes la palabra de Dios, tienes el derecho a preguntar. Pues es por medio de la pregunta que vas a conseguir una respuesta, y así vas a poder entender la palabra de Dios. Y le dijo a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿De él mismo o de otro profeta? Pues entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. De este libro que estaba leyendo, estaba hablando de Jesucristo. Y Felipe aprovechó para predicarle, para anunciarle la buena noticia. La buena noticia. Hoy en día hay muchas malas noticias que escuchamos. De pronto conseguimos una llamada que se nos murió alguien, es una mala noticia. De pronto te dicen que van a regalar un carro, esa es una buena noticia. Pero la buena noticia, hay una sola, y eso fue lo que Felipe le explicó al etíope. Le anunció la buena noticia de acerca de Jesús. La noticia no se trataba de mí ni de ti, se trataba de Jesucristo. Pues más adelante, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente que yo sea bautizado? Un predicador que está predicando la palabra de Dios tiene que hablar del bautismo. Porque la palabra, el evangelio, no va sin el bautismo. El etíope le pregunta a Felipe: pero aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? ¿Qué me impide bautizarme?
Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Esta versión no lo dice muy bien. Dice que aquí hay agua. ¿Hay alguna inconveniente para que yo sea bautizado? Felipe le contestó en el versículo 37, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y lo único que tienes que hacer para ser bautizado es creer. Creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo vino a morir para nosotros. Creer que Dios nos ama tanto que ha mandado su único hijo para morir por nosotros. Para que el que cree en él tenga vida eterna. Tienes que creer. Entonces, ¿qué hicieron? Mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe lo bautizó. Pues la pregunta mía aquí es, ¿cuánto tiempo tomó el bautismo? Estaban en el camino, en una conversación estaban hablando. Felipe le presentó el evangelio y en el camino el hombre paró el carro y se bautizó. ¿Cuánto tiempo toma? No toma ni un día. Entonces, hoy te queremos decir que el bautismo es de inmediato y es en el nombre de Jesucristo. El único bautismo que existe, no hay dos. Él no le preguntó, no le dijo que tenía que tener padrino, madrina, o tenía que vestirse de blanco, o tenía que pasar un examen. No le dijo todo eso. Lo único que tenía que hacer es creer. A Dios no le importa cómo tú estás viviendo hoy en día, cómo es tu condición. Lo que Él quiere es que tú creas en Él después de haberlo recibido. Por eso que Él dijo en Mateo 28:19, y hacer discípulos para mí en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, les guió en toda la verdad, les enseñó a ellos que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesucristo. Amén. En el versículo 20 dice, enseñándoles a que guarden mis mandamientos. Es después del bautismo que uno va a recibir la enseñanza. Pues los apóstoles predicaban en serio este evangelio. Amén. Sí, el bautismo. ¿Cuál es la condición para ser bautizado? Creer. Amén. Vamos a tomar otro bautismo contigo. Vamos a tomar el bautismo de Saulo. Saulo el malvado. Saulo el malvado. Vamos a ver cómo se convierte en apóstol. Vamos a leer conmigo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 3. Vamos a ver la conversación entre Saulo y Jesús que se encontraron. Hechos capítulo 9. Vamos a empezar desde el versículo 3 a ver qué dice. Dice así: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Pues este es Saulo. Cuando él iba por el camino de Damasco, entonces una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nos acordamos muy bien que
cuando Dios bajaba por medio del fuego, el pueblo de Israel no lo podía escuchar. Porque cuando Dios baja, ¿quién lo puede contener? ¿Quién puede contra Dios? Pues Saulo era un hombre que había recibido la autorización para ir a maltratar, a arrestar los discípulos y meterlos presos. Él tenía una carta en su mano que había conseguido. Iba a arrestar a los discípulos para meterlos presos. Pues te queremos decir muy bien, porque aquí la luz que venía del cielo brilló tanto a su alrededor que él se puso ciego y cayó. Entonces Saulo dijo, y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Jesucristo le estaba hablando a Saulo: ¿por qué me persigues? Hoy en día perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Faltarle respeto a un cristiano es faltarle respeto a Dios. Nos sentimos muy bien porque hemos creído en Dios. Y sabemos que Dios es todopoderoso. Hoy en día mucha gente tiene poder, pero tanto poder que tiene, y cuando sucede algo no se le ve el poder que tiene. Tanto poder que tiene mucha gente, tanta plata, hoy en día no se puede viajar. Tanto poder que tú tienes, te estás escondiendo por una enfermedad. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu plata? Pues nuestro Dios es todopoderoso. Y es en Él que creemos esta noche. Y es Él que te estamos predicando esta noche para que vengas y creas en Él. Jesucristo le pregunta: ¿por qué tú me estás persiguiendo a mí? Tenía una carta en la mano para ir a arrestar a los cristianos. ¿Y por qué Jesucristo dijo eso? Porque los cristianos son los pueblos de Dios. ¿Te sientes el pueblo de Dios esta noche? ¿Te sientes el pueblo de Dios esta noche? Claro que somos pueblo de Dios. Y por eso debemos comportarnos también como pueblo de Dios. Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo.